Hola, muy buenos días a todos en este grupo SMB COVID-19, eh, que cada vez es más numeroso. Eh, yo soy Ramón González, eh, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, eh, y pues desde hace más o menos unos 30 años trabajo en investigación en, en virología. Eh, sobre todo con virus que infectan las vías eh, gastrointestinales y respiratorias. En los últimos 20 años he estado trabajando con, con adenovirus, que son virus respiratorios muy comunes. Eh, y bueno, pues estoy aquí para intentar responder las dudas que pueda tener todo el mundo. Eh, esta, este esfuerzo coordinado por la doctora Paloma Hidalgo y con la participación de investigadores que en los últimos días nos han permitido aprender muchísimo sobre lo que está pasando con el SARS-CoV-2 y COVID-19, eh, pues es eso un esfuerzo para acercar lo que conocemos de la virología y de la, de la enfermedad y de la epidemia a toda la gente. Nos ha dado mucho gusto ver que hay cada vez más gente que claramente tiene conocimientos básicos de biología, de medicina o incluso de virología, y eso está muy bien, pero nos encantaría continuar teniendo cada vez más gente que no necesariamente tiene conocimientos básicos en estos temas para también resolver sus dudas. Eh, en los últimos tres meses se ha generado una cantidad enorme de información sobre eh, este coronavirus. Eh, hay alrededor de cerca de 1.500 artículos científicos publicados en los últimos tres meses en, en una... Eh, Velocidad que no tiene precedentes para publicación de datos sobre el trabajo de investigación que se está haciendo. Muchos de ellos, y esto es muy importante, eh, son observaciones muy puntuales eh, de las que todavía eh, no se pueden sacar conclusiones generales. Entonces, esta es una cosa que hay que tomar en cuenta, eh, aunque tenemos mucha información. Sobre el virus, la enfermedad y el proceso epidemiológico, eh, pues todavía hay mucho que no sabemos. Eh, el grupo de, de científicos que hemos formado eh, todo este esfuerzo eh, somos todos investigadores, virólogos. Eh, hasta el momento no hay ninguno de nosotros que sea médico. Eh, todos somos, ya sea biólogos, biólogos moleculares, bioquímicos o directamente virólogos. Eh, y entonces, claro, tenemos conocimientos sobre la fisiología de la infección y del virus y del, y de los, y del efecto que puede tener en la salud. Eh, pero es importante que tenga claro la gente que no somos médicos. Este, y entonces. Eh, sin más que eso, pues espero preguntas. Bueno, hasta ahorita lo que veo es que tengo saludos de mucha gente que me da mucho gusto que esté aquí. Eh, pero hasta el momento no veo ninguna pregunta aprovecho mientras empiezan a aparecer dudas eh, para quizás hacer algunas algunos comentarios eh, sobre sobre algunas de las cosas que están avanzando eh, con, con, con esta con esta pandemia eh, la, la posibilidad que tenemos hoy de hacer estudios muy detallados con eh, grandes números de datos eh, nos permite hacer un análisis eh, que va desde, desde cómo entendemos a, los, a las moléculas que forman a los virus. Y entonces se puede hacer un, un análisis que, que le podríamos decir atómico-molecular, es decir, conocer a los virus con un detalle, eh, con muchísimo detalle, con un detalle molecular, eh, que, que puede paso a paso irse integrando con lo que conocemos sobre la biología del virus, la biología de las células y del organismo que infectan, y eso después también conectarlo con qué, qué sucede a nivel de población y eventualmente a nivel eh, epidemiológico. Global. Y entonces tenemos una oportunidad muy importante con, con, con estos conocimientos y con esta pandemia en particular. Eh, entonces veo la primera pregunta aquí de, de Cristian Peña, eh, que pregunta cuál es el mecanismo de entrada del virus a la célula y que si es similar a SARS. ¿Sí es similar a SARS? Eh, es, sí, es similar a SARS. Eh, como mecanismo de entrada, de hecho, hasta lo que sabemos en este momento es idéntico a SARS, nada más que hay diferencias eh, en, la, en la, la proteína que está en la cubierta del virus, eh, que se le conoce como espículas, es, son estas como honguitos o, o perillas de puerta que se proyectan en la superficie de la partícula, eh, en la que se conoce ya con mucho detalle cuáles son las pequeñas diferencias que hay entre sars y sars-cov-2, eh, el, el, el receptor es como, como la, la, la molécula que funciona como eh, la, el, la cerradura de la llave para abrir la puerta de entrada del virus a la célula. Eh, tiene es, es la misma para los dos virus hasta donde hemos averiguado. Eh, pero sí hay algunas diferencias en los puntos de contacto. Y entonces si nos imaginamos que la perilla de la superficie de la partícula viral fuera como una llave y la molécula receptora en la superficie de la célula que infecta fuera como una cerradura, pues hay pequeñas diferencias que hacen que eh, SARS-CoV-2 sea eh, aparentemente más infeccioso, pero el mecanismo de entrada es esencialmente el mismo. Eh, que induce la formación de una vesícula, sí, una, una eh, imaginación de la superficie de la célula que eh, internaliza a la partícula viral eh, cuando se fusionan, es decir, que se unen las membranas de la célula y de la, de la partícula viral. Entonces, eh, la siguiente que veo aquí es de María Fernanda Zurita. Eh, buenos días, por favor, quisiera saber sobre las implicaciones de las lesiones en el, en el ADN del virus y cambios en su virulencia, cambios en su expansibilidad. Y entonces, es, la, la pregunta es bien interesante, María Fernanda. Eh, nada más un par de aclaraciones antes. Hay que recordar que este virus tiene un genoma de ARN, no es de ADN. Eh, es el genoma de ARN viral más grande que conocemos, eh, y se han secuenciado ya muchos de los genomas en diferentes regiones del mundo a lo largo de la pandemia, eh, encontrando que hay cambios, hay cambios en la secuencia de los genes del virus, y esto está sucediendo con la frecuencia que uno esperaría. Sí, es, es similar a lo que, a lo que esperaríamos por la, la frecuencia de cambio que conocemos para este tipo de virus. Eh, pero hasta ahorita, de, las, de los cambios que se han visto en los diferentes genes, ninguno se ha correlacionado, ninguno se ha relacionado con un cambio en su virulencia ni en su transmisibilidad, ¿sí? ni, ni, ni si es más o menos contagioso. Eh, desde una etapa relativamente temprana de la pandemia, alrededor de mediados de febrero, se eh, clasificaron las secuencias que se conocían en ese momento en dos grupos, que probablemente lo habrá eh, leído la gente en, en diferentes medios, que son LIS, eh, AI, Diferencias en, en diferentes genes, pero todavía no está nada claro que estén relacionados con cambios en la severidad de la infección, en la transmisibilidad del virus o si es más o menos infeccioso. Saili eh, Rolli pregunta: ¿Qué tan bueno es el extracto dializable leucocitario, el, como el factor de transferencia? Eh, la, la respuesta corta es no sé. Eh, eh, po podría ser que funcione, es una de las estrategias que se han planteado para, para intentar usarlo como un tratamiento, eh, pero como les decía al principio, eh, todavía no hay evidencias suficientes con un número de pacientes suficientes como para sacar una conclusión. Eh, lo que hasta, hasta el momento se ha visto y aquellos que vieron la que estuvieron en, en, en la sesión que hizo la doctora Vanessa López es que eh, entendemos poquitos todavía sobre, sobre el papel que juegan los, los anticuerpos que se generan por el sistema inmunológico en una persona infectada, pero está claro que eh, deberían de tener algún papel. Eh, pero que además las células del sistema inmunológico específicamente, y, y me voy a poner un poco técnico, las células CD4 y CD8 pues deben de participar como se esperaría para cualquier infección. Eh, hay aparentemente un efecto importante de moléculas del sistema inmunológico que funcionan para, para que el, el, el organismo responda, que se llaman citocinas que son algunas de ellas proinflamatorias, como la interleucina 6, y esto se ha asociado con un aumento en la actividad de otro tipo celular, que se llaman macrófagos, que están ligados a un aumento en la inflamación. Eh, esto parece ser uno de los problemas, si ¿sí? una inflamación exacerbada por una respuesta inmune que quizá es excesivamente fuerte como... Eh, un perfil proinflamatorio. ¿sí? Eh, entonces todavía hay mucho que aprender sobre eso, pero parecería ser que este tipo de terapias pudieran funcionar. Una pregunta de Karina Reyes eh, muy buena es, eh, ¿no se pueden utilizar los datos que ya se conocen de los otros virus tipo SARS para la creación de la vacuna del SARS-CoV-2? Sí, por supuesto que se pueden. O sea, esta es una cosa bien importante que eh, espero que la comunidad científica, pero sobre todo eh, el, el, la población en general, eh, tenga claro que el, la investigación científica va construyendo conocimiento eh, con avances muchas veces aparentemente muy pequeñitos, pero cada pieza de información que obtenemos. Eh, nos permiten ir armando un rompecabezas más grande que nos lleva a soluciones. Lo que conocemos de vacunas anteriores, eh, de hecho, no solamente de SARS, sino de otros virus, se utiliza todo el tiempo para tomar decisiones de cómo formular nuevas vacunas. Y ese es el mismo caso para, para COP2 podría ser que la vacuna anterior de SARS tuviera cuando menos un efecto de protección parcial. Eh, sin embargo, como parecería que hay diferencias tan importantes, aunque sutiles, aunque pequeñitas, diferencias importantes entre los dos virus, eh, lo que se está trabajando es en, en hacer vacunas para COVID-2. ¿sí? De manera que este esfuerzo que está haciéndose a marchas forzadas, eh, pueda tener mejores probabilidades de éxito. ¿no? Eh, ok, Marisol Macías hace una pregunta que seguramente es bien importante para todo mundo y que, y que a todos nos preocupa. Ella eh, lo que pone es si algunos vecinos tienen tos y no dejan de salir, y aparte sacuden sus ropas por las ventanas, ¿qué medidas de cuidado tendrían que, que tendría que tener yo? El virus puede viajar cuántos metros, si los departamentos están muy juntos. Entonces, aquí hay varias cosas bien importantes, que son, es importante separar una de otra. Hasta el momento lo que sabemos es que el virus no puede permanecer en el aire, como suspendido en el aire, eh, si no está asociado a pequeñas gotitas, como son las gotitas que exhalamos al hablar, al toser o estornudar. Entonces, seguramente la mayor parte de la gente habrá visto ya que un estornudo, pues puede, puede viajar del orden de, de 6 a 8 metros. ¿no? Esas pequeñas gotitas que expulsamos al estornudar. Eh, al toser, afortunadamente, la distancia es un poco menor y al hablar también es menor. Pero aún al hablar, esta distancia puede ser cercana a dos metros ¿sí? de, de, de gotitas un poco más grandes que, que, eh, que expulsamos. ¿Mm? Eh, si, no están si el virus no está asociado a estas gotitas, eh, entonces, eh, no se mantiene en el aire por una distancia muy grande. Entonces, eh, te, tener una distancia, digamos, mayor a los 6 metros debe de ser suficiente como para no correr muchos riesgos. Ahora, si Marisol nos, nos dice que estas, los vecinos este, tienen tos, pues claro... Hay que intentar alejarse lo más posible de ellos. Eh, básicamente mantener la distancia lo, 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 lo más que se pueda. ¿sí? Eh, y y en las ropas no me preocuparía mucho, sobre todo si es ropa eh, que están seguramente lavando. ¿no? Este, pero, pero en la ropa no me preocuparía mucho. Eh, Abigail tiene la misma duda, espero que la haya más o menos contestado. Ya. Yeah. Xochitl Marlene Cortés. Se ha comentado en otros videos que una vez que se infecta y se sobrevive al virus, el paciente se hace inmune. ¿En qué consiste o por qué se vuelven a enfermar los pacientes? ¿En qué consiste el volver a padecer los síntomas? Esta es una pregunta eh, bastante complicada. Entonces, la, si la persona se enfermó, y se recuperó. Eso quiere decir que tuvo una respuesta inmunológica que le permitió al cuerpo limpiar la infección. ¿sí? Y a esa persona recuperarse y estar ahora en un estado sano. Esa persona ahora normalmente, una persona sana con un sistema inmunológico que funciona normalmente, montó una respuesta que le permitió al organismo limpiar la infección justamente. Y ¿sí? entonces, eh, está protegida contra una infección por el mismo virus. ¿Cuánto tiempo está protegida? ¿Y qué diferencia tendría que tener un virus que ya cambió un poquito como para que esta persona pueda volverse a infectar? Es algo que todavía no sabemos. Algo que hay que tener claro, como les decía al principio, es que aunque tenemos una gran cantidad de información, eh, pues todavía ni siquiera se hace un ciclo completo de epidemia eh, de todo un año. ¿no? Y entonces si recordamos, tomando como ejemplo lo que sucede con influenza, la influenza es un virus que tiene una, un, un, un patrón muy claro estacional. ¿Sí? Para entender qué sucede después de la, de la época estacional en, lo, en la que aumentan los casos, pues tenemos que ver un año completo para ver cuánto cambió el virus y si se establecen nuevos brotes epidémicos con las mismas características o con características diferentes. Entonces. Aunque normalmente una persona sana que fue infectada debería de estar protegida para la reinfección por este virus, algo que todavía no sabemos es por cuánto tiempo ¿sí? y contra cuántas variedades del virus. Y entonces eso pues lo, lo veremos en los próximos 6 a 10 meses más o menos. Entonces, eso se conecta directamente con, con la siguiente pregunta que veo aquí de, de geno. Eh, ¿Qué posibilidad de que aparezcan nuevas cepas virales por procesos de reinfección? Entonces, exactamente, si puede haber reinfección, es decir, si esta persona que ya ahora se recuperó eh, vuelve a ser infectada, ¿sí? Una, una posibilidad es que, es que sea reinfectada con un virus que sea cuando menos ligeramente diferente y que por eso la respuesta inmunológica que tiene ya preparada en su organismo no haya sido suficiente para protegerla. Entonces, puede ser, ¿sí? Como les decía al principio, el cambio, la frecuencia de cambio en el genoma de este virus, como, como lo hemos estado viendo de, a partir de, de enero este, a hoy, pues hay cambios. En, en diferentes sitios del genoma del virus, en diferentes regiones del mundo. Entonces, eso es algo de esperarse. ¿no? Eh, pero una vez más, no sabemos todavía si esos cambios han significado que es más infeccioso, menos infeccioso, más contagioso o menos. Entonces, sí hay posibilidades de que aparezcan nuevas cepas eh, en, en, en reinfecciones. Porque justamente la reinfección en una persona que ya tiene un sistema inmunológico que responde, pues sería seguramente con una cepa ligeramente o muy diferente. Eh, entonces, Edgar pregunta, aparte del de tracto respiratorio, ¿la patología está caracterizada en mucosa in intestinal? Eh, no, Edgar. Y esa es una pregunta bien interesante. Este, entonces, ¿sí se ha visto? En, en unos cuantos estudios, poquitos, eh, que el, el virus puede estar presente en eh, intestino eh, y en estómago, este, entonces puede ser que al menos en algunos casos el virus pueda establecer una infección en, en las vías, en la vía gastro, gastrointestinal, eh, que si está o no caracterizada la patología, no. Caracterizada, pues en realidad ni siquiera en las vías respiratorias está todavía bien caracterizada. Estamos aprendiendo a medida que esto avanza. Pero sí se ha visto en intestino y esto es algo interesante que, que se tendrá que estudiar, especialmente en, uh, en niños. Entonces, eh, co como habrán visto afortunadamente, los niños parecen ser menos susceptibles a la infección y a tener eh, enfermedades respiratorias por este virus. Eh, pero, pero una cosa importante es que habrá que ver si tienen eh, infección en, en, en gastrointestinal. Eh, Daniel Rosas Rivera hace una, una pregunta eh, que es bastante técnica, espero, espero poder contestarla de manera que la entienda eh, todo el mundo. Entonces, relacionado con la RTPCR, eh, esta es, todo el mundo ha estado oyendo hablar de esta técnica que se utiliza para el diagnóstico. Eh, Realmente es necesario que sea en tiempo real. Imagino que ayuda a establecer carga viral, pero el usar estos equipos y reactivos no limita la capacidad de diagnósticos. Sí, entonces esa es una cosa importante. Entonces el, el RT PCR, esta técnica es una técnica muy poderosa, este, que es altamente sensible, o sea se pueden detectar muy poquitas cantidades del genoma del virus eh, y es muy específica. Eso quiere decir que nos permite Detecta, estar seguros que lo que estamos detectando es SARS-CoV-2 y no algún otro coronavirus eh, relacionado. Eh, que sea en tiempo real quiere decir que es cuantitativo y al, al ser cuantitativo eh, es de mucho mayor especificidad y, es, y, y de sensibilidad y entonces no es que sea indispensable que sea de tiempo real pero tiene la ventaja de ser más sensible eh, y, sobre todo, eh, para efectos de los datos epidemiológicos que sirven para entender cómo está progresando la pandemia eh, y que sirve para que las autoridades puedan tomar decisiones eh, para las medidas que se ten, tengan que tomar para, para mitigar o, o, o enfrentar. La, la epidemia, eh, todo mundo debe de utilizar el mismo protocolo, el mismo procedimiento, para que tengan todos los ensayos que se hagan, todas las pruebas que se hagan, la misma validez. Y entonces, en el Instituto eh, de, referencia de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, se establecen condiciones que están validadas para que todo mundo, eh, haga el mismo diagnóstico y entonces los datos que se generen sean útiles para todos. Eh, esto no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. ¿no? Eh, una de las cosas, como, como, lo, como lo dices tú en, en tu pregunta, ayuda a establecer carga viral, sí, eso nos permite tener una medida cuantitativa si la quisiéramos hacer, eh, pero eh, por supuesto ha limitado la capacidad de diagnóstico. Porque eh, en muchos laboratorios no están disponibles los mismos equipos. Eh, sin embargo, hasta el momento son ya más de 70 laboratorios a nivel nacional que están validados para hacer el diagnóstico con, con, con este, este protocolo eh, de RT-PCR y entonces, hasta el momento, parecería que pudieran ser suficientes. Eh, también es importante. Considerar que a medida que ha avanzado la, la, el número de casos, en, en, que ha aumentado en, en México el número de casos, eh, se han validado eh, otros equipos y se están considerando también el uso de otros protocolos si fuera necesario. Entonces, eh, Ana Fernanda pregunta: en estos momentos de la pandemia, ¿será más factible implementar algún tratamiento antirretroviral que una vacuna o ambas opciones tendrán que esperar un poco más? Entonces, esto hasta el momento es relativamente difícil de saber. Es, muy, es mucho más probable que se empiecen a implementar tratamientos con los las diferentes eh, candidatos. De, de, de diferentes fármacos que hay, a, eh, que, a que haya una vacuna disponible. La vacuna, aunque, aunque ya hay cerca de 50 candidatos para vacuna, eh, hasta, hasta el momento cuando menos dos de ellas, tres de ellas, en fases clínicas, eso quiere decir ya probándose en humanos, eh, uno de ellas ya en fase clínica dos, es decir que ya se probó que es segura en humanos y entonces se pasa a la fase clínica 2 en la que hay un número mayor de voluntarios que se incorporan a la prueba. De todos modos, tiene que pasar por esta fase 2 que dura varios meses y luego pasar a fase 3 antes de que sean aprobados para su uso en, 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 uh, en clínica, o sea, ya aplicable como vacuna. Y entonces, lo más probable, si funciona, ¿sí? en el caso de que funcionaran, entonces lo más probable es que a producción, es decir, llevarlo a generar números enormes de manera que sean útiles para la población, pues se estará llegando entre un año a 18 meses. ¿sí? Entonces, la vacuna no va a tener un efecto durante esta ola de la pandemia, al menos. Pudiera ser que sean útiles las vacunas que estén disponibles para una siguiente ola o, si nos va mejor, que eh, se, se, se hiciera estacional en donde habrá ya más inmunidad en la comunidad y entonces eh, la vacuna se podría utilizar como, como una vacuna estacional, algo como, como lo que sucede con influenza, por ejemplo. Eh, de todos modos, como siempre se evalúan, vaya, se consideran las dos cosas. no, porque el tratamiento, si, si tenemos un tratamiento antiviral, pues eso se puede utilizar a nivel de la clínica en cuanto, en cuanto esté probado que son seguros y funcionan. Y eso pudiera ocurrir antes. Ok. Entonces, Raúl Sagitario, ¿se está usando cloroquina como posible medicamento para combatir este virus? ¿Cuál sería su mecanismo de acción eh, si se sabe que es inhibidor de la autofagia? Eh, el mecanismo de acción de la cloroquina... Eh, Parecería ser, y, y, y digo parecería ser porque, igual y esto es mi opinión, eh, los datos que hay con SARS o con SARS-CoV-2 sobre el efecto de cloroquina en el mecanismo de entrada del virus a la célula, es decir, a nivel del endosoma, eh, pues son sugerentes de que ese es... Eh, el mecanismo por el que la cloroquina pudiera reducir la infección por el virus. Sin embargo, como sabe ya la mayoría de la gente, porque afortunadamente esto ha circulado mucho en los medios, eh, la cloroquina y algunos otros este, fármacos similares eh, tienen efectos múltiples sobre el funcionamiento de la célula. ¿sí? Y entonces... Eh, Pudiera ser que sea a nivel de, de inhibir la entrada, perdón, la entrada del virus a la célula, o pudiera ser que la célula simplemente está muriendo por el tratamiento eh, y no puede producir virus. Eh, habrá que esperar a que haya más datos claros sobre cuál es el efecto directo de cloroquina sobre la replicación del virus y, sobre todo, una parte importante. Es que efectivamente sea que su uso sea recomendado por la serie de efectos secundarios que, que, se, está, que, se, que se han visto con, con, el, con ese tratamiento. Eh, Juan de Miguel, ¿qué diferencia hay entre el coronavirus 2019 y el resto de la familia de coronavirus antes? desde el punto de vista genético. Eh, mira, la familia de coronavirus es, es una familia grande de virus que infecta a mamíferos y a aves, eh, y esa familia se divide en, en múltiples géneros, eh, grupos, subgrupos y luego especies, un poco como sucede con la clasificación de, de, de otros organismos. Eh, depende de qué tan cercano o lejano sea. entonces, si consideramos solamente los virus que, son, que infectan a humanos, eh, hay tres eh, tipos de coronavirus que infectan a humanos que son endémicos, que son, que son coronavirus que, que, que tenemos presentes en, en población todo el tiempo y que están asociados a enfermedades respiratorias, algunos, pero que, que, que normalmente no presentan eh, cuadros severos de infección. Eh, no les digo los, los, los nombres porque son solamente números y letras, no tiene mucho caso. Eh, y tienen diferencias eh, desde sutiles, desde pequeñitas, hasta diferencias relativamente grandes. Por ejemplo, hay algunos que utilizan un receptor diferente. Eh, en la célula que infectan. Eh, son de todos modos receptores del mismo tipo de molécula celular la que usan, pero hay incluso algunos que utilizan receptores diferentes. Ahora, con todo el trabajo que se ha hecho durante, durante los estudios ahora de, de SARS CoV-2 y con los cambios que se han visto en diferentes genes del genoma del virus, es bien interesante que eh, no solamente hay diferencias en las proteínas de superficie de la partícula viral, que es algo que esperaríamos, porque estas, al, al estar en la, en la superficie de la partícula, son las que más interacción tienen con las moléculas y las células del, del, del sistema inmunológico en un organismo. Y entonces estas tienen lo que llamamos más presión selectiva, ¿sí? y entonces tienden a mostrar más cambios. Sin embargo, en las secuencias que se han analizado, se han visto cambios también en otros genes y en otros genes del virus que están involucrados en diferentes pasos del de ciclo de replicación del virus, del proceso de multiplicación del virus. Entonces, aprender sobre eso va a ser muy importante para entender la biología del virus y entonces tener la posibilidad de diseñar fármacos que están dirigidos a esas actividades, por ejemplo. Entonces, Susana Zagal pregunta: ¿Cuál es el protocolo que se sigue para que una vacuna pueda ser aplicada al público? Eh, básicamente son estas fases que describí hace un momento, eh, que son fase 1, 2 y 3, de, 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 de fases preclínicas, digamos. ¿sí? En donde primero lo que se tiene que evaluar es que eh, el candidato a vacuna sea seguro en humanos. ¿sí? Y entonces. Eso quiere decir que lo que se tiene que estar seguros es que no hace daño, ¿sí? que no tiene efectos tóxicos eh, que puedan enfermar a las personas. Si es seguro, entonces pasa a la fase 2, en donde se empieza a probar en un número mayor de personas. Son grupos relativamente chicos todavía, pero ahí ya es un grupo mayor, en donde no nada más se sigue que eh, efectivamente sea seguro y que no haya enfermedades y que los eh, efectos secundarios que pudiera tener, pues sean normales, que, que, que no sean graves, y empieza a evaluarse que hay una respuesta inmunológica que protege. ¿sí? Eh, si se combinan esas dos, entonces avanza a fase 3, que se utiliza en, un, en, un grupo, en grupos más grandes de personas, en donde se vuelve a evaluar con más detalle la, eh, eh, qué tan segura es qué tan eficiente es en la respuesta y qué tanto protege. Y entonces ahí ya, ya que pasa esas pruebas, se evalúa la posibilidad de, de, de producción y de aplicación. Yvette Sánchez pregunta si se pueden donar los órganos de una persona fallecida por COVID. Eh, la respuesta corta es no sé. Yo, yo, Supondría que no, eh, porque lo que implicaría es pues, todo el, el, el proceso de asegurarse que eh, no existe el virus en los órganos. Pero, pero la verdad es que no sé si existe un procedimiento establecido en términos eh, de, de bioseguridad, por una parte, y luego en términos eh, legales. Eh, yo, yo pensaría que no. Este, pero en una de esas eso lo confirmamos, lo podemos averiguar. Eh, Boris Nava pregunta por, por, qué? Uy, se me movió. ¿Por qué las RNAsas de la célula no degradan el RNA del virus cuando este eh, lo inserta? Entonces, Boris, el uh, es un poco técnico para la mayoría de la gente, vamos a ver si lo puedo explicar bien. Entonces, como sabemos ya, el eh, coronavirus tiene un genoma de ARN eh, que es una sola cadena de ARN. ¿sí? A diferencia de muchos otros virus parecidos a este, el genoma de coronavirus Está básicamente cubierto por muchas copias de una proteína del virus que se llama proteína N. ¿sí? Se le llama así eh, por una cuestión de nomenclatura, simplemente son las proteínas N, son las proteínas virales que se unen al genoma. ¿sí? Y entonces este genoma entra al, a la célula infectada asociado a la proteína N. Y entonces eso. Eh, lo que hace es que el genoma está protegido de las RNAs. Además, algo que es bien interesante con corona es que en la infección, el virus hace que la célula se ponga a sintetizar, a hacer muchísimas membranas nuevas. Y esas membranas funcionan para formar como compartimentos virales, en donde se se multiplica el genoma del virus y se expresan los genes del virus. Y entonces ahí queda protegido. Eh... Karina Reyes, no estoy seguro de entender, pero vamos a ver, las personas que son capaces de abortar la infección, como el caso de la mayoría de los niños o los que se defienden por diferente grupo RH. Aunque no desarrollen nunca la infección, sí podrían infectar a otros. Ok. Eh, una vez más, no estoy seguro de entender todo, pero a ver si lo puedo, si, si, si lo puedo contestar. Eh, entonces, en el caso de los niños, si hay infección eh, y el virus empieza a multiplicarse, independientemente de que esto ocurra en vías respiratorias, o como decía hace rato, que pudiera ocurrir. En, eh, en el tracto gastrointestinal. Eh, lo, que, lo que en todo caso se está observando es que ellos no parecen enfermar. Esto, cuidado, porque no quiere decir que no puedan enfermarse, porque sí ha habido niños enfermos y ha habido muerte en niños. Entonces, no es que no pueda haber infección y enfermedad en los niños, sí lo puede haber pero evidentemente eh, ha ocurrido afortunadamente en un grado mucho menor, en, en, en números mucho menores que en otros grupos de población. Eh, igual que para cualquier persona positiva para la infección que no presenta síntomas, lo que parecería estar claro es que cuando menos en algunos casos sí pueden producir virus. Entonces, de los estudios que yo he visto, eh, el que parece, me parece a mí de los, de los más claros es uno en el que analizan la producción, vaya, que la persona tenga, que se le pueda detectar el genoma del virus en vías respiratorias, aunque no tenga síntomas. Y eso, aunque son grupos pequeñitos de gente con la que se ha estudiado, sí se ha visto. Y entonces, eso lo que, lo que deja claro es que sí puede haber producción de virus en personas asintomáticas la cantidad de virus que se produce aumenta muchísimo si ¿sí? conforme los síntomas aparecen o se van haciendo más graves y entonces hay una subida repentina de producción de virus en la persona infectada y por lo tanto se convierte en una persona mucho más contagiosa eso sí, ¿Sí? Eh... Sally rolly, ¿qué tan cierto es que recomiendan tomar paracetamol? Mira, pues es lo que se ha observado en, en, en la clínica, ¿no? Eh, se recomienda paracetamol y no ibuprofeno o no eh, algunas otras que puedan ser antiinflamatorias. Este, en el caso del ibuprofeno, no está tan claro que tenga un efecto adverso. Pero, eh, pues a nivel del tratamiento, se ha pre preferido utilizar el paracetamol. Entonces, esto parece estar bastante claro. Eh, Rodrigo Cuetos, ¿es cierto si es mejor tomar antiinflamatorios y anticoagulantes antes de entubarse? Eh, Eso es una cosa muy médica. La verdad, yo no, no sabría contestártelo. Si lo están recomendando los médicos, supongo que debe de tener ventajas por el, el proceso mismo de intubación, pero no creo que tenga mucho que ver con la infección viral. Eh, ¿Cuánto tiempo vive este Susana Sagal? Eh, una duda de Frank. Eh, ¿Cuánto tiempo vive el virus en la madera, el vidrio, el papel, etcétera? No hay muchos estudios sobre eso y no son muy fáciles de hacer. Eh, entonces, la, la estabilidad de la partícula viral. No su vida, porque no está vivo, ¿no? o sea, es un ente biológico, pero, pero no es que uno lo, lo, lo mate, sino que lo eh, deshaces, digamos, con un tratamiento con jabón, por ejemplo. ¿no? Eh, se ha medido en, en diferentes superficies y parecería que en plástico y metal eh, puede ser estable del orden de 6 y hasta 8 horas o así. Este, Esto qué quiere decir? Que si yo, si yo monto un experimento en donde pongo la misma cantidad de partículas virales infecciosas en una superficie que comparo madera, vidrio, este, papel, etc., lo que veo es cuánto virus infeccioso recupero después de un número de horas determinado. ¿no? Eh, hay muy poquitos estudios sobre eso, pero digamos que en general va de entre una hora y hasta seis, ocho horas, independientemente de la superficie. Eh, a ver, esta está un poquito más larga. Eh, entonces, María Fernanda. Los receptores de ace 2 se encuentran en la misma cantidad de las células epiteliales pulmonares en las diferentes poblaciones, en las diferentes poblaciones de humanos, me imagino que te refieres. Eh, yo no sé si existen eh, estudios suficientemente detallados como para saber que haya diferencias en, el, en la cantidad de, de esta molécula eh, en, en las células epiteliales de pulmones. ¿no? Y la otra parte de la pregunta es, ¿puede haber genotipos humanos relacionados al receptor que puedan asociarse al desarrollo de enfermedad pulmonar leve un, o, o neumonía severa? Puede haberlo, pero una vez más, todavía no hay datos como para decirlo. ¿Qué otro factor tendría más impacto en la severidad de la enfermedad? Por otro lado, ¿qué podría explicar que el grupo sanguíneo en los pacientes puedan hacerlos más susceptibles? Una vez más, los datos que hay todavía no son concluyentes como para sacar ninguna conclusión de esto. Eh, Yeah. Jessica pregunta una cosa que, que seguramente es muy importante para mucha gente. ¿Cuánto tiempo viven en alimentos? Veo que mucha gente pide comida a domicilio. ¿Qué tan seguro es? Eh, en cualquier alimento que vayas a calentar, este, puedes inactivar al virus. Y entonces cualquier cosa que hayas comprado, que se preparó, cocinada, eh, las probabilidades de que tenga virus son muy, muy bajas. Entonces, si nos imaginamos que la persona que lo está preparando, sin saberlo o sabiéndolo, eh, eh, tiene, está infectada con el virus, eh, en la preparación de los alimentos, al calentarlos, eh, se puede esperar que esencialmente se elimine el, el, la, la, los virus infecciosos que están ahí. Ahora, sobre las superficies eh, en, en lo que te traen la comida, pues sí es recomendable sobre todo para sentirse seguros este limpiarlos no limpiarlos eh, con una toallita con jabón o así eh, y luego volver a calentarlos no yo creo que no es muy buen momento para eh, pedir comida eh, que no sea cocinada ¿no? Eh... Eh, Eli Robles eh, hace una pregunta que, a, a ver, eh, espero entender. Entonces, ¿por qué el paracetamol hace efecto y algunos antivirales no, como el antifluides? A ver, entonces, es que son dos cosas diferentes. Y, 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 pero la pregunta es muy, muy importante. Entonces, el, como no existe hasta este momento un tratamiento específico para SARS-CoV-2, no existe ningún tratamiento que sea específico. Lo que se tratan son los síntomas, ¿sí? Y entonces el sistema inmunológico de la persona infectada es el que se va a encargar de luchar contra la infección, ¿sí? De limpiar al virus, de, de deshacerse del virus del organismo infectado y eh, esa persona se irá recuperando, ¿sí? Entonces el paracetamol o cualquier otro tratamiento está dirigido a mejorar los síntomas de la persona. ¿sí? Los antivirales, como no tenemos un antiviral que esté diseñado para SARS CoV-2, pues no, están, no son para eso. ¿sí? Y entonces por eso eh, pues no se esperaría que funcionen. Hay seguramente algunos que sí pueden funcionar, que de hecho es lo que se ha visto, pero eso todavía no sabemos bien eh, cómo funciona y, cómo, y, y por eso todavía no se están aplicando de, de manera eh, rutinaria. Eh, yeah. Entonces, ahí le pregunta: ¿por qué hay gente que pasa la enfermedad en casa y otros necesitan respirador? Básicamente tiene que ver con la severidad de los síntomas en la infección. ¿sí? Entonces. Eh, una cosa muy afortunada que no hay que perder de vista es que cerca del 80% eh, como un promedio a nivel eh, mundial de las personas infectadas no desarrollan síntomas severos y entonces pues eso está muy bien sí ellos pueden estar en casa y esencialmente es como si tuvieran una gripe sí que puede ser más o menos eh, severa, pero como una gripe. ¿no? Eh, las personas que desarrollan síntomas más severos es porque el, el, su organismo está fallando. ¿sí? y entonces el que necesita un respirador, pues ya tiene una inflamación severa eh, de manera que, que necesita asistencia para, para respirar y, y, y no sobreviviría probablemente sin eso. ¿sí? Ya, yeah. eh, Joshua, pregunta. He leído algunos reportes con sus bemoles que indican que el material genético del virus se ha encontrado en tejido neuronal. ¿Se tiene alguna idea del posible papel de neuropatologías en, en la complicación del cuadro clínico? Entonces, eh, son poquitos, ¿sí? Eh, son pocos casos los que se han estudiado. Eh, sí se ha observado que puede estar. En, 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 en tejido neuronal si sí puede haber infección de neuronas no está claro que tenga un efecto sobre la complicación del cuadro clínico si sí, de hecho los dos estudios más completos que yo he visto no demuestran que haya una complicación directa de la de la presencia del virus en sistema nervioso central con la complicación de la enfermedad ¿Sí? Eli Robles, esa es una pregunta muy padre. Eh, pf, las respuestas son muchas. Perdón, la pregunta es: ¿El sincrotrón puede, el sincrotrón suizo, cualquier sincrotrón, puede ayudar a resolver el Covid? Sí. Eh, no la pandemia en este momento, sí. Pero eh, utilizando un sincrotrón se pueden hacer eh, muchas cosas, este, sobre todo. Para averiguar con el mayor detalle posible cómo es eh, la estructura de las moléculas que forman a la partícula viral. Y conociendo eso, eh, podemos avanzar mejor para diseñar y probar, por ejemplo, drogas que pudieran utilizarse para inhibir la infección o este, hacer algún otro tratamiento. Eh, Sara. ¿Qué opina del posible regreso a las instituciones educativas? Eh, ahí quizá lo que habría que incluir en la pregunta es cuándo. <laughs> este, eh, ahí, pues sí, espero que regresemos a las instituciones educativas, ojalá que lo más pronto que se pueda, pero eh, no hay que perder de vista que estamos empezando la fase 3 en el momento que decidan las autoridades. Eh, definirlo como que ya entramos a fase 3. En, en términos de definición por la, la OMS, pues ya estaríamos en fase 3, eh, pero eso es variable y depende de, de las autoridades de cada lugar. En, en México es muy probable que, que, que es, como, como lo dijo ayer el, el, el subsecretario de, de Salud, eh, López Gatel, en México es muy probable que los centros metropolitanos como la Ciudad de México y algunos otros en donde hay un número ya muy grande de casos, eh, esté establecida la fase 3, mientras que en otros sitios en donde hay eh, números todavía reducidos, pues todavía no sea así. El regreso a las instituciones educativas en principio tendría que estar coordinado por la SEP o por las diferentes universidades o escuelas privadas, eh, pero tendría que ser coordinado. Y entonces lo más probable es que, como lo veo yo, pero eso yo, yo no, 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 no es más que mi opinión, que no haya un regreso eh, a aulas este, en lo que queda de este ciclo escolar. ¿no? Ya lo veremos, pero eso son las autoridades los que, los que eh, con los números que tienen, lo van a, a, a decidir y comunicar. ¿no? Eh, hace Antonio, en este tipo de pandemias, ¿cómo se actúa en la espera de vacuna o tratamiento? ¿El confinamiento es la única opción? Sería para todo el periodo de espera. Sí, es, son preguntas súper importantes. El confinamiento, el distanciamiento social, eh, es el, 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 la, la principal estrategia que se puede seguir para disminuir la dispersión del virus. ¿sí? Es lo que funciona. Ahora, seguramente si, si la gente se pone a ver cómo ha funcionado en diferentes partes del mundo, pues las tres estrategias se han aplicado de diferente manera en diferentes momentos de la epidemia, etc. ¿no? Entonces, los dos casos de éxito, seguramente, el, 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 de, el de Corea probablemente... Eh, es el, el más sonado y un muy buen ejemplo, eh, que en su caso lo que hacen es reaccionar muy pronto y asegurarse de conocer con el mayor detalle posible qué porcentaje de su población tiene, eh, es positiva para el virus de manera a eh, hacer como que un confinamiento diseñado, si quieren, es decir, eh, establecer cercos epidemiológicos que permiten eh, frenar la diseminación de diferentes clusters de diferentes grupos en los que hay brotes epidémicos. ¿sí? Eh, esto es lo que se puede hacer hasta este momento. ¿no? Por supuesto, por parte de cada uno de nosotros. Si nosotros actuamos en el distanciamiento social, nos aseguramos de evitar contagiarnos y, sobre todo, de evitar contagiar a los demás. Y entonces. Este es un ejercicio fundamental ¿sí? de funcionamiento cívico, ¿sí? en, en donde la sociedad, en cada uno de sus ciudadanos, tiene la posibilidad de resolver un problema global. ¿no? Ahora, esto va acompañado, por supuesto, con las medidas que eh, aplican eh, los, las autoridades, ¿no? este, y pues va acompañado con la posibilidad de atención al mayor número posible de personas que se enfermen. ¿no? Entonces, es lo que, queda, eh, nos, lo que nos queda por hacer, eh, aún, yo diría, eh, aún cuando tengamos ya fármacos probados o incluso una vacuna, ¿no? porque habrá que ver cómo responde la población eh, en, a cualquiera de las dos. Ya, eh, José María. Eh, el virus puede penetrar con mayor facilidad por las heridas. Eh, tengo dermatitis por contacto. Mira, no lo sé, pero no creo. Entonces, una cosa que es eh, muy clara con los virus es que utilizan este mecanismo del que hablaba al principio. De, de, de llave y cerradura ¿no? entonces regreso un poquito a eso si nos imaginamos que las moléculas que hacen esta partícula que se proyectan por encima que todos hemos visto las caricaturas en donde están estos como como arbolitos en la superficie de, de la partícula viral esa sería la llave del virus y esa llave puede solamente eh, embonar digamos, entrar en una cerradura que le corresponde y esa cerradura está en células de epitelio, eh, en vías respiratorias y en otros tipos de células. Pero no en queratinocitos, es decir, en las células que tenemos en la piel, por ejemplo, o de epitelio de la piel. Eh, entonces, ahí hay un primer paso. Luego... Una vez que hay, vamos a suponer que si sí hubiera esa cerradura en las, llave, en la, en las células de, de, de epitelios en, en, en la piel, eh, una vez que el virus pone llave con cerradura, de todos modos los pasos que siguen no pueden ocurrir en cualquier tipo celular. ¿sí? Eh, entonces, la, la probabilidad de que esto sea un problema yo diría que es muy, muy baja. Gregorio Mendelosa, ¿se puede saber si el virus se les escapó de laboratorios chinos? Eh, a ver, no es imposible, pero, pero casi. Eh, hay que tener claro que los, la gente que trabajamos con virus, pues llevamos trabajando con virus, digamos, o sea, laboratorios en donde se trabaja con virus, eh, pues buena parte del siglo pasado y lo que va de este, ¿sí? Entonces, los procedimientos que normalmente se usan para trabajar con virus hacen muy, muy, muy difícil que estos, ¿sí? por algún descuido o algo por el estilo, escapen. Ahora, está clarísimo ¿sí? que este virus surgió de un proceso evolutivo normal, ¿sí? que sucede todo el tiempo, ¿no? en donde hay... Sonosis esta transmisión entre animales de diferentes especies, sí, que eventualmente pueden llegar a nosotros como especie también, como somos simplemente otra especie de mamífero. ¿no? Eh, si analizamos las secuencias del genoma de este virus, eh, podemos podemos con esa información conocer quiénes son sus antepasados, si quieres. ¿No? ¿Quién, ¿De dónde viene? Entonces, aunque no existe la certeza de cuál fue el animal que funcionó como eh, transmisor, digamos, para humanos, está muy claro que viene de eh, murciélagos ¿no? y que pudo haber pasado. El, el pangolín, seguramente lo, lo, han, lo han leído, que durante eh, etapas iniciales parecería claro, parecía claro que, que pudo haber funcionado como, como el, el puente, digamos, entre murciélago y humano no está tan claro pero entonces no no es un escape ni una fabricación de, de un laboratorio Gaby Salazar pregunta si se están haciendo pruebas con el uso de oseltamivir sanamivir, peramivir baloxavir eh, ya que son inhibidores que pueden interferir sobre la liberación del virus de las células infectadas y podría ayudar a detener la diseminación de la infección. Eh, se están haciendo pruebas con centenares de diferentes tipos de, de drogas. Eh, no he visto específicamente estas, pero muchas otras sí. ¿Sí? Y me voy a la última pregunta. Eh, de Jessica ah no ese ya lo vimos lo de la comida María Fernanda ya la vimos eh, Melgarejo vas que se puede distinguir a una persona si tiene Covid 19 por el sonido de la tos este, dudo mucho que sea muy buena idea porque puede ser muy variable eso y entonces más bien tomar en cuenta cuáles son los síntomas eh, y en cuanto sea necesario contactar al, al, al médico. ¿no? Eh, bueno, las que veo aquí parecen ya estar contestadas. hay ah, una última de, de michelle. Eh, hay virus que dependan de la infección de corona para infectar. no lo sabemos, eh, pero, pero eso va a ser una cosa que, que se tiene que estudiar con mayor detalle de aquí en adelante. Eh, se han hecho relativamente pocos estudios de cuáles son las, digamos, que las combinaciones de virus que pueden estar presentes en una infección. pero es algo que tendremos que, que conocer. hasta el momento, michelle, esto no se sabe. Eh, pero, pero va a ser muy importante establecerlo por ejemplo para ver cuáles son los virus que pueden coexistir en, en diferentes brotes o, o, o de manera estacional. Bueno pues creo que llegamos al fin de la hora. espero haber podido contestar a sus preguntas eh, y este pues los esperamos hoy en la tarde a las 5. Cuídense mucho hasta luego.